Vamos a hablar con Luciano, porque es uno de los referentes justamente de esta agrupación. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buenos días, sí. ¿Qué tal? Quería más que nada comunicar sobre la problemática que estamos viviendo acá en Rivadavia, y no solamente en Rivadavia, sino en la provincia y a nivel nacional, de la actividad que hicimos con las compañeras y los compañeros del Polo Obrero, para acercar nuestras inquietudes sobre el tema de la problemática que hay, en el tema de la necesidad que tenemos de garantizar que se nos brinden los módulos alimentarios. Más que nada sobre eso, y que esta acción se está replicando a nivel provincial, tanto en Maipú, La Valle, Guaymallén, Mendoza y Luján. ¿Es grande la necesidad que tienen, Juliano, las familias? Sí, la verdad es que es realmente muy grande. Mucho más que nada que esto que se venía acarreando de mucho anteriormente. También ahora con la problemática del coronavirus se ha acrecentado. Y como ustedes verán, se está diciendo que prácticamente para solventar una familia se necesita más de 40.000 personas y no estar en la indigencia de 17.000 pesos. Y las cuestiones que estamos pidiendo acá son cuestiones básicas y elementales. ¿Ustedes recibieron alguna ayuda de parte del Estado? Nosotros venimos recibiendo ayuda de parte del Estado, pero con la problemática que hubo dentro de desarrollo social a nivel nacional, por la venta de sobreprecios se ha clausurado prácticamente todo. Y más que nada el reclamo que venimos haciendo nosotros sobre los módulos alimenticios, la garrafa cero, los kits de higiene, el tema de los calzados, los nylon, los colchones, necesidades básicas y también los utensilios para mantener los comedores. ¿De cuántas familias estamos hablando, Juliano? Y prácticamente los merenderos que tenemos acá en el este, que es entre Medrano y La Libertad, son más de 60 familias. A nivel, acá solamente en el este, contando toda a nivel provincial, son miles y miles. Más allá, me contaba fuera del micrófono que son una problemática que es muy importante, es los nylon, teniendo en cuenta que en este tiempo es cuando más lluvia hay. Sí, ni hablar. Y también el tema de la garrafa. Hay muchas compañeras y compañeros que se quedan sin garrafa. Imagínense hoy en día pasar este invierno sin que sus hijos o sus familias puedan calentarse. Bueno, y ahora, ¿qué respuesta obtuvieron de parte de la directora de Desarrollo Social? Bueno, vinimos acá a Desarrollo Social, la verdad que tuvimos una cálida bienvenida. Y nos atendieron muy bien, tanto la directora y la subdirectora. Y lograron que ellos comprendieran la problemática que tenemos y dijeron que lo iban a tratar de resolver de lo más pronto posible, que teníamos que pasar por municipalidad en la mesa de entrada y hacer nuestro reclamo formal. Bueno, ustedes ahora se dirigen hacia la municipalidad llevando justo el reclamo y van a esperar unos días. Sí, vamos a dar nuestro reclamo y vamos a esperar unos días a ver que nos confirman acá en Desarrollo Social y veremos. Ojalá que esto se pueda resolver. Y más que nada también atender la problemática a nivel nacional que venimos impulsando desde el Polo Obrero. Ciudad FM. Donde vive tu música. Ciudad FM.